En distintos ciclos electorales aparece una pregunta. ¿Sirven para algo los debates? ¿Acercan a algún indeciso? ¿Permiten discutir propuestas o son más show que otra cosa? La pregunta no está saldada, pero la semana pasada un debate en Estados Unidos entre Joe Biden y Donald Trump provocó un terremoto en el Partido Demócrata y cambió la percepción que el mundo entero tiene del presidente de ese país. La performance de Joe Biden fue tan mala que opacó cualquier crítica que pudiera existir hacia las declaraciones de su rival. Al presidente se lo vio confundido y balbuceante, con lo que pareció confirmar los peores miedos de quienes lo apoyan, que sus 81 años le están pasando factura. In our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the with the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden, President. Allí escuchábamos un fragmento en el que se oye a Biden tartamudear, dudar y no lograr cerrar una idea de lo que estaba diciendo. Es poco habitual que se dé un debate entre candidatos presidenciales a esta altura de la campaña estadounidense, tan lejos de las elecciones generales de noviembre. Realizarlo a fines de junio fue una estrategia del equipo de Biden para disipar las dudas sobre su vejez y para aprovechar las debilidades de Trump, recientemente condenado por 34 delitos graves de falsificación de registros empresariales. Sin embargo, al decir de un análisis del diario The New York Times, Biden falló su propio test. El impacto fue tan grande que, a pesar de las explicaciones que el mandatario dio, hablando sobre su cansancio por los viajes que hizo en los días previos al debate, voces demócratas comenzaron a pedir que Biden se bajara de su candidatura. Hasta el consejo editorial del antedicho New York Times, que suele pronunciarse a favor de los candidatos demócratas, le pidió en un durísimo editorial que diera un paso al costado. En el debate se vio la sombra de un gran servidor público, dice ese texto. Le costó explicar lo que lograría en un segundo mandato. Le costó responder a las provocaciones de Trump. Le costó responsabilizar a Trump de sus mentiras, sus fracasos y sus escalofriantes planes. Más de una vez le costó llegar al final de una frase, dice ese editorial. Según una encuesta difundida ayer, Trump lograría el 49% de los votos en los comicios contra el 43% de los de su rival. La mayor diferencia en una consulta pública a favor del magnate de bienes raíces, la mayor diferencia que se da desde 2015. Y 74% de los encuestados expresaron preocupación por la edad de Biden. ¿Hay chances reales de que el actual presidente se baje de la reelección? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos justamente con Eduardo Gamarra, politólogo, docente en la Universidad Internacional de Florida, en Estados Unidos. ¿Qué tal? Buen día, profesor Gamarra. Un gusto recibirlo. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Primero, antes de ir al debate en sí, de la edad avanzada de Biden se viene hablando desde las elecciones anteriores, ¿no? Cuando tenía en aquel momento 77 años. Y durante su presidencia el tema ha aparecido reiteradas veces hasta casi convertirse en un meme incluso. A pesar de esto, hasta ahora el Partido Demócrata nunca tuvo realmente sobre la mesa la posibilidad de proponer otro precandidato. Bueno, yo creo que esta conversación se la tuvo ya después de que el presidente Biden fuera elegido el año 20 y cuando asumió el año 21. Biden siempre fue visto como un candidato de transición. Y uno asumía que su vicepresidenta, Kamala Harris, sería pues de alguna manera cultivada para esa sucesión y se buscaría, pues por supuesto, un compañero de fórmula. El hecho es que en los últimos 4 años eso no sucedió. Los motivos, pues supongo que son varios. En primer lugar, muchos demócratas y en particular el mismo presidente Biden se ufanan de haber sido el que pues, previno que Trump asumiera la presidencia o se reeligiera, que salvó la democracia de los Estados Unidos.
y que por eso le corresponde nuevamente hoy, porque él ha sido el único que ganó a Biden, le correspondía continuar. El único con que le esta ganó a tarea. Trump, ¿no? Ah, perdón, a Trump, ¿no? Y, pero, pues lo que también no nos dijeron, y esto es la perspectiva por lo menos de los demócratas, de algunos demócratas, y ha sido la perspectiva de las críticas republicanas, que Biden está viejo, y que no solo que está viejo, pero que tiene un deterioro cognitivo significativo. Pues esto se convirtió, la defensa de los demócratas era que era una teoría conspirativa, que en realidad el presidente estaba bien, que en privado era muy lúcido, no era brillante, etc. Y todo esto pues generó una expectativa enorme, que de alguna manera fueron subsanadas durante el Estado de la Unión, el famoso discurso en febrero, donde el presidente Biden, usando teleprompter, dio un brillante discurso e inclusive, ¿no?, tuvo intercambios con republicanos que le gritaban cosas desde la audiencia. Pero yo creo que nadie esperaba lo que sucedió el jueves de la semana pasada. Yo creo que fue una situación tan extraordinaria que no es simplemente una cosa de decir que fue una mala noche, que fue algo que simplemente tuvo demasiados viajes a Europa, que estaba cansado, etcétera, etcétera. Sí, que eso, recordemos, fue la explicación que trató de dar, ¿no? Pero ahora, profesor Gamarra, le consulto. Primero, ¿cómo se llega a ese debate? Yo recordaba ahí lo que señalaba el diario New York Times, donde dice, esto fue promovido desde el propio comando, ¿no? Claro. De campaña de Biden, justamente para aplacar todas esas suspicacias, para lo que podía considerarse esas debilidades que empezaba, o esas dudas que generaba cómo estaba preparado el presidente, ¿no? Y a pesar de eso, de que fue promovido por ahí, tenía no solo ese objetivo, también lo agarraba en un mal momento, en particular a Donald Trump, ¿no? Claro, como bien dijo usted al principio, ¿no? Trump salía pues de haber sido encontrado culpable de 34 cargos, además de las acusaciones de las que también fue acusado de acoso sexual, inclusive de violación. Entonces, no era el mejor momento de la campaña. Querían hacer un debate temprano, precisamente para demostrar que Biden estaba perfectamente bien y en condiciones de hacerlo. Ellos pusieron las condiciones de que no iba a haber una audiencia por el temor a la forma en la que Trump interactúa con su audiencia, que no iba a tener un micrófono vivo para poder, pues, básicamente interrumpir las respuestas de Biden. Y así sucesivamente una serie de reglas que las aceptaron los republicanos, y que los demócratas pensaban que con eso iban a poder tener un buen performance. Pero acá creo que es importante mencionar algo que por lo menos nosotros, al estudiar debates, transmitimos a nuestros alumnos, ¿no? Que es lo siguiente: un debate, no, particularmente en Estados Unidos, nunca ha sido un lugar donde una persona intenta demostrar su erudición, que intenta demostrar cuánto sabe de diferentes temas, sino son oportunidades para que los candidatos transmitan sus mensajes, ¿no? Y en eso yo creo que pues fallaron los demócratas en gran medida, porque no solo porque el presidente Biden estaba perdido, pero los mensajes que él tenía que transmitir se los olvidó. O se confundió de cuál era el mensaje. Al final, en ese segmento que ustedes acaban de reproducir, por ejemplo, termina diciendo que él por fin le ganó a Medicare, cuando lo que debería haber dicho es que por fin salvamos a Medicare, ¿no? Cosas así que sucesivamente, por ejemplo, el tema del aborto, tampoco pudo convencer a nadie al respecto. Y contrariamente, Trump, que es un genio de la comunicación, al final de cuentas, lo único que hizo fue reproducir sus mensajes, mensajes que son absolutamente falsos, que son totalmente mentiras. Yo creo que es difícil encontrar una verdad que dijo Trump, pero sin embargo son parte
de la mensajería que tiene el Partido Republicano y que toda su base cree. Y Trump no hizo más que repetir y repetir su mensaje. Y Es eso creo interesante que eso es, que está señalando, ¿no? El objetivo de los mensajes, de los debates, entonces, ese, si una de las claves es pasar mensajes, ahí estuvo, ¿no? Más allá de eso, no logró transmitir, capaz que no es tanto un nivel de confrontación, sino que tienen que ir a transmitir los mensajes claros de la campaña, de manera simple, simplificada, y eso es lo que entre otras cosas no logró, ¿no? En algunos momentos incluso confundiendo temas, o en algunos momentos sin poder llegar al cierre de la frase como tal. Exacto, y contrariamente, lo que hacía Trump, que es lo típico, digamos, de una sesión de media training, ustedes como periodistas saben a lo que me refiero, que Trump decía, miren, la periodista insistía, pero por favor contésteme la pregunta, y él decía, más o menos, su pregunta es muy interesante, pero lo que a mí me interesa decir es lo siguiente, ¿no? Es absolutamente de texto lo que hizo Trump, y por eso salió aún si Biden no hubiera tenido esos titubeos de la edad, yo creo que igual Trump hubiera ganado el debate, ¿no? ¿Cuánto se habló de esto post-debate, digamos? ¿Fue el único comentario la situación de Biden? ¿Cómo se vio desde ahí mismo? Mire, yo creo que a partir del punto mismo de donde ustedes transmitieron esa porción del debate, que creo que eran a los 4 minutos de haberse iniciado el debate, hubo una especie de implosión dentro del Partido Demócrata, ¿no? Porque al final confirmaba lo que decían los republicanos al respecto, pero para muchos donantes en particular, ¿no? Se sintieron absolutamente defraudados. Y ahí continúa el debate entre muchos donantes, ¿no? que piensan hoy que invirtieron mucho dinero en una persona que verdaderamente no es la persona en la que invirtieron, y hoy piensan, por supuesto, que, y lo dicen las encuestas, ¿no? Que si las elecciones fueran hoy, Biden perdería por mucho. Esos 5 puntos, por ejemplo, en la última encuesta de New York Times con el Siena College, nos dice lo siguiente: si eso se extrapola a los estados, si se extrapola a la elección del Congreso y del Senado, ¿ya? Donald Trump no solo sería reelegido presidente, pero tendría control absoluto del Senado, tendría control absoluto de la Cámara Baja, tendría control de las legislaturas estatales que están en contienda, probablemente perderían gobernaciones. Estaríamos muy cerca de tener un partido único en este país. Sí, si se confirma entonces esa si se confirmara esa lo que es, tendencia. Esa tendencia, entonces el Partido Republicano, dice usted, quedaría con mucho más poder de lo que incluso logró en el ciclo pasado, cuando Trump fue presidente. Totalmente, y a eso hay que agregarle varias cosas. En primer lugar, que esta semana también coincidió con una decisión muy importante de la Corte Suprema, que esencialmente dice que un presidente tiene inmunidad en sus actos oficiales, y eso por supuesto tiene una latitud muy amplia de interpretación. ¿Qué quiere decir un acto oficial? Y básicamente en este caso lo que se toma una decisión para que todas las acusaciones en contra de Donald Trump respecto al 6 de enero esencialmente van a ser descartadas, porque toda la evidencia, ¿no? que tiene que ver con sus conversaciones con su procurador ya no pueden ser utilizadas en ningún juicio. Y así sucesivamente. Ese que era de los temas más complicados que tenía por delante, ¿no? Exacto, exacto. Y acá hay una cosa quizás en mucho detalle para su audiencia, pero fíjese que el Partido Republicano, los que rodean al presidente Trump, han venido desarrollando un proyecto que lo denominan el Proyecto 2025 dentro de una fundación que se llama la Fundación Heritage. Ese plan lo que hace esencialmente es propone una interpretación de la Constitución con un ejecutivo absolutamente en manos del presidente.
interpretan la Constitución de una forma tal que, por ejemplo, toda la burocracia que existe hoy, que es básicamente una meritocracia, ¿no? Podría ser despedida y reemplazada simplemente con personas leales a Donald Trump, ¿no? Y si uno piensa en eso, por supuesto, eso tiene consecuencias muy fuertes. Todo dentro de la ideología de lo que, de lo que nos han venido diciendo los republicanos, que Estados Unidos está siendo gobernado por un Estado profundo, llenos de burócratas que son principalmente izquierdistas, inclusive comunistas, y que lo que quieren imponer en Estados Unidos es un gobierno mundial, ¿no? Todas estas teorías son pues de vieja data, pero que jamás uno hubiera pensado, yo vivo en este país hace décadas, que eso podría consolidarse en un proyecto presidencial. Profesor Gamarra, le propongo, hacemos una breve pausa y a la vuelta quiero hablar de las explicaciones que intentó dar Biden sobre lo que había sucedido en el debate, pero también de si hay alternativa, si hay otra alternativa en el Partido Demócrata. ¿Qué puede pasar a esta altura de la campaña? ¿Hay chances de que se baje Joe Biden? Bueno, enseguida, después de la pausa, volvemos con eso. Hoy aquí en Perspectiva estamos instalados en Estados Unidos. Hace una semana la participación de Joe Biden en un debate con Donald Trump, donde se lo vio confundido, balbuceando y con problemas para hilar frases, provocó un ruido creciente en el Partido Demócrata. Tanto que figuras de esa colectividad han comenzado a pedirle abiertamente que se baje de su candidatura a la reelección a pocos meses de las elecciones generales de noviembre. ¿Cómo se da esta situación? ¿Cómo fue este debate? ¿Qué implicó? ¿Qué repercusiones ha tenido? ¿Quién podría ser una alternativa viable a esta altura? ¿Y cómo sale parado de esto Donald Trump, tan perseguido por problemas legales? De esto estamos conversando con el politólogo Eduardo Gamarra, profesor en la Universidad Internacional de Florida en Estados Unidos. Profesor Gamarra, quería consultarle. Decía, bueno, en el Partido Demócrata, obviamente, esto fue un cimbronazo. Usted mencionaba, por ejemplo, lo que había significado para los donantes, ¿no? Por el hecho de, bueno, que le estaban errando. Y ahí, quizás desde acá tendríamos que agregar la participación, las donaciones en Estados Unidos son muy importantes en las campañas, ¿verdad? Ahí tienen un peso muy, muy relevante. Pero veía, bueno, ¿cómo describiría las primeras repercusiones? Usted mismo habló de una implosión, de un terremoto en el Partido Demócrata. ¿Qué tan abiertas fueron esas críticas, esos cuestionamientos? Bueno, algunas se filtraron, pues obviamente el equipo de campaña trató de hacer el control de daño más intenso que creo que han tenido que hacer en los 4 años de presidencia de Joe Biden. Pero muchos de estos comentarios, ¿no? Particularmente de financiadores importantes, salieron, repercutieron. Algunos inclusive anunciaron que dejaron de financiar. Y esto tiene, uno tiene que verlo no solo desde la perspectiva de lo que el impacto que pueda tener sobre Biden y su campaña, pero este financiamiento ingresa al partido y ese financiamiento afecta pues la elección de candidatos en Florida, en California, en Nevada, en todos los Estados Unidos, porque es un fondo importante del partido para financiar a los candidatos a nivel local. Entonces, puede tener repercusiones muy grandes. Ahora bien, el control de daño que se hizo esa misma noche, pues el presidente tuvo una recepción, una fiesta después del debate, donde fue para tratar de demostrar que estaba mejor, ¿no? Que había tenido un pequeño resfrío y que por eso pues hablaba mal y no tenía mucha voz y todo lo demás. Pero al final yo creo que las repercusiones no han dejado de ser importantes hasta esta mañana mismo, ¿no? Ayer, por ejemplo, muchos donantes hicieron grandes cuestionamientos. Él tuvo una reunión ayer con gobernadores que son más, digamos, más cercanos a Biden. Sí, ahí y lo que trató es de cerrar filas, justamente, ¿no? Exactamente, porque no, no,
no hizo una reunión con personas que estaban, pues, obviamente, pidiendo su cabeza, básicamente, sino con gente que estaba, pues, que aún está con él. Sin embargo, yo creo, viendo un poco desde la Florida y desde el Partido Demócrata, que sí hay una enorme preocupación. Pero es una preocupación interesante, porque por una parte está no solo el hecho de que hay mucha gente hoy y medios importantes, ¿no?, que están pidiendo que el presidente renuncie a su candidatura, pero también hay un grupo, y cómo el Partido Demócrata, la candidatura, ha venido interpretando los mismos datos, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen que el mes de junio fue el mejor mes de recaudaciones que ha tenido el Partido Demócrata en lo que va del año, y un año que ha tenido buenas recaudaciones. Que las recaudaciones en torno al mismo debate habían sido muy buenas, ¿no? Mayores a las que tuvo el mismo Donald Trump. Entonces, lo que ellos están básicamente diciendo es que el costo de remover a Joe Biden hoy es mucho más grande que el costo digamos, de sostenerlo ahí por más que, digamos, no, bueno, no sé en qué condición describirlo, pero entonces yo creo que más es un análisis de costo-beneficio. El costo de sacarlo es enorme. El costo de mantenerlo, bueno, quizás porque el electorado, básicamente, como vivimos en un país tan polarizado, ya tan polarizado, y aquellos que defienden a Joe Biden, ¿no?, lo ven, sí, como la única forma de prevenir que venga ese terrible demonio que se llama Donald Trump, ¿no? Y por otra parte, entonces ese electorado no se ha movido mucho. Si bien bajó de 47 a 44 en una encuesta, no se ha movido mucho. Sí, la tasa de aprobación de Joe Biden llegó a 36%, la más baja de toda su administración. Pero la gente piensa dentro del partido que ese electorado es cautivo y que no importa lo que puedan hacer, igual van a votar por Biden por el temor, ¿no? O sea, no es un voto a favor de Biden, No, 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 es un es un voto voto en en contra contra de a Donald Trump. Trump. Exacto. Legalmente, de todas formas, ¿es viable un reemplazo del candidato a esta Sí. altura de la campaña? Siendo que, recordemos, ya en Sí. Estados Unidos pasaron varias instancias electorales, ¿no? De las internas se vienen haciendo, se hacen por estado, Claro. ¿no? Para recordarle a los oyentes. Claro, en Estados Unidos hay un sistema de primarias, ¿no? Y uno tiene que ganar todos los delegados que van a la convención, que este año será en agosto. Son más de 3.000 delegados que están comprometidos con el presidente Trump, Biden, mejor dicho. Y lo que tendría que hacer el presidente Biden es básicamente renunciar a esos delegados y darles la independencia para votar por cualquier otro candidato. O sea, él tendría que tomar la decisión, ¿no? Y darle a esos delegados el derecho de votar por cualquiera. Bien, pero El es él gran el que tiene que temor, dar un paso al costado. él tiene que dar el paso al costado. Pero lo que viene después de eso es lo problemático, particularmente si no se llega a un consenso. Porque fíjese, el gran debate hoy, y esto es algo que se ha instalado hace mucho tiempo, es que Kamala Harris es inaceptable, ¿no? Que Kamala Harris es una mujer de la extrema izquierda del partido, que ha sido muy mala como vicepresidente, etc. El tema es que Kamala Harris es una mujer de color, es mujer, tiene una, yo creo al menos, y lo dicen las encuestas, que reemplazarla hoy, imagínense que renuncie Biden y que Kamala Harris no sea la candidata. Esto va a crear un conflicto interno en el partido, el cual no se van a recuperar. Entonces estarían sin candidato, con un partido absolutamente en problemas y con una convención, en inglés se llama un brokered convention, de la cual no surgiría un consenso y surgirían candidatos que probablemente
de agosto a noviembre no podrían lograr una campaña lo suficientemente fuerte para ganarle a Donald Trump. Claro. Entonces yo creo que el temor es más ese, el desorden que puede suceder si es que Biden no hace lado al costado, no se va al costado y no le entrega la candidatura a Kamala Harris. Yo creo que ahí está el debate. Es interesante eso que señala, porque de alguna forma veo acá las preguntas de los oyentes, ¿no? Y esta es la típica y la más básica que nos hacemos desde acá. Usted lo mencionaba al principio y ahora con esta explicación que da. Hay a quienes les cuesta ver, entre los miles de millones de ciudadanos en Estados Unidos, los candidatos a la presidencia son Trump y Biden. Entre tanta gente no aparece, o en estos años, mejor dicho, no se ha entonces apostado por una figura de renovación, no se ve claramente un sucesor. En un primer momento usted lo decía, ¿no? Kamala Harris parecía aflorar como el relevo, y finalmente no pegó. Claro, ¿no? Yo creo que ha sido un enorme error del Partido Demócrata no preparar un proceso de sucesión, de no seguir con esa idea de que Biden era el candidato de la transición, ¿no? Pero hoy pues el debate es muy, muy difícil. No es que no hayan personas. Lo difícil es construir una campaña hoy en torno a personas. Hay varios gobernadores, entre ellos el gobernador de California, ¿no? Hay muchas, muchas personas, el mismo secretario de Transporte, Peter Buttigieg, ¿no?, cuyos nombres han surgido como posibles alternativas, pero todo eso, esa discusión se la debería haber tenido en el transcurso de los últimos 4 años, ¿no? No se la tuvo y hoy el partido tiene pues que tiene, es la consecuencia de la decisión que tomaron es la que estamos viviendo hoy. Ahora este tema de cómo está cognitivamente Biden y si está apto para desempeñar un segundo periodo, se va a volver un tema central, estimo, en la campaña, ¿no? Si hasta ahora era para disipar dudas, bueno, va a tener todos los focos puestos ahí, ¿no? En su desempeño, en otros debates, en lo que van a ser sus alocuciones en general, en las entrevistas que dé, y en cómo se maneje, ¿no? ¿Eso es lo que están previendo? Yo creo que sí, y en gran medida pues lo que también el Partido Demócrata tiene que hacer, y o sea, el presidente, para demostrar que está lúcido, tiene que salir todos los días, tiene que dar conferencias de prensa, tiene que interactuar con los medios, tiene que interactuar con la gente, pero hasta ahora han sido instancias muy controladas con teleprompter. Creo que lo comentamos fuera de micrófono entre nosotros, pero no lo consignamos. Las primeras explicaciones de Biden, luego de ahora las últimas, después del debate, a medida que evolucionaba las críticas a su performance, fueron por el lado de que él venía cansado, ¿no? Dijo algo así como que él no le había hecho caso a su equipo de asesores y que en los últimos días había estado viajando mucho por todo el mundo, y que eso explicaba, dijo hasta una frase algo así como: en un momento casi me duermo en el debate. En el debate. Y uno repasando, decíamos, pero viajó a Francia e Italia, por ejemplo, en junio y regresó a Estados Unidos el 15 de junio, o sea, 12 días antes del duelo televisado con Donald Trump, para el que además, se señala, pasó 6 días preparándose, ¿no? Sin agenda oficial ni aparición pública durante ese periodo, nada que lo distrajera de lo que iba a ser ese gran acontecimiento. Le pregunto esto porque interpreto que en un momento él quiso dar como una explicación cercana, ¿no? Como mostrarse de alguna manera humano, de decir, bueno, a los presidentes nos pasa estas cosas, tenemos una agenda muy intensa y a veces nos cansamos, pero esto puede haber resultado absolutamente contradictorio, ¿no? Porque además, lo comentábamos, uno espera de un presidente que esté preparado para este ajetreo, ¿no? Sí, esa es la verdad, y yo creo que uno... no es que otros presidentes no hayan tenido agendas similares de viaje. Eso uno espera del presidente de los Estados Unidos. Tienen una agenda extraordinariamente agitada.
Precisamente por eso yo creo que, independientemente del color político, uno quiere una persona que esté absolutamente lúcida, y porque esa es la persona que tiene el control sobre el botón nuclear al final del día, ¿no? Entonces uno no espera que una persona pase, tenga estos lapsus que él tuvo. Y la excusa, ¿no? Él dijo, no es una excusa, es una explicación, pero sí fue una excusa. O sea, a mí no me fue bien en el debate porque viajé mucho. Eso no es una explicación aceptable, lamentablemente. Y a la vez, ¿no? En vez de aclarar, ¿no? Porque en política hay una cosa que es muy cierta. Cuando uno tiene que explicar algo, ya perdió. Y eso es lo que le está pasando al presidente, ¿no? Está explicando y explicando, porque tiene ahora que demostrar cuán lúcido es, pero a no ser que vaya y corra una maratón, nadie le va a creer, ¿no? Y otra cosa que es para mí muy importante, ¿no? Y acá es donde yo creo que nos hemos enfocado tanto en el presidente Biden, ¿no? Mire, yo creo que habiendo trabajado en muchas campañas, yo le diría lo siguiente: lo primero que yo haría hoy despediría al equipo de campaña del presidente Biden. Ha demostrado ser extraordinariamente ineficiente. Sí, una primera cosa que llama la atención mirando desde lejos, una persona, eso, ¿no? ¿Cómo no lo cuidaron, ¿no? Exacto, lo cuidaron. Y, no, pero peor, si lo prepararon durante 6 días y ese fue el producto de la preparación, pues yo me imagino, haciendo una analogía con el fútbol que hoy está tan de moda, ¿no? Un entrenador técnico no duraría muchos partidos con ese claro. tipo de performance, ¿no? ¿Y hay perspectiva de que se dé un cambio en ese sentido? ¿Se habla de eso? No, ¿no? Creo, a estas alturas no, y es más bien se ha dado otro debate, que es el siguiente. Este equipo que rodea al presidente Biden está tan, consolidado, ¿no? Cambiar ese equipo ahora, porque imagino que si se trae a otro candidato va a traer su propio equipo, ¿no? Eso yo creo que tiene muy consternada a mucha gente, porque hacer ese tipo de cambios de equipo y de todo es muy, muy difícil. Cuando quedan, en realidad, mire, el Partido Republicano va a tener su convención el 15, del 15 al 18 de julio. Esto es ya, esto es en 10 días. Van a probablemente anunciar el candidato a la vicepresidencia de Donald Trump también en estos días. Ese partido ya está absolutamente consolidado. Acá en el Partido Demócrata hay una incertidumbre, por lo menos hasta la convención. Y después son 2 meses intensos de campaña, ¿no? Entonces es muy poco tiempo para hacer el tipo de cambio que mucha gente quiere que se haga. La última que le hago, profesor Gamarra, para cerrar. Con este panorama que está describiendo, entonces, más allá de lo que indican las encuestas, Donald Trump parece que la tiene muy fácil. ¿Esa sería la síntesis? Dada la polarización del país, quizás no le sea tan fácil, ¿no? Porque otra vez digo que hay tanto temor de que Trump sea presidente como hay el temor de que Biden sea presidente, un presidente viejo, senil, ¿no? Etcétera. Y eso yo creo que de alguna manera cancela, ¿no? Esta idea de que Trump va a ganar simplemente por goleada y que, bueno, ya deberíamos cancelar las elecciones y simplemente juramentar. Claro. Yo creo que van a pasar muchas cosas aún, pero el Partido Demócrata, también hay investigación que nos dice que el Partido Demócrata haría mucho bien cambiando de candidato ayer, ¿no? Y para tener mejor posibilidades de llegar unificado a la convención y además unificado en la campaña y con una probabilidad de ganar. Bien. Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de Florida.
doctor en ciencias políticas por la Universidad de Pittsburgh. Gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Ha sido muy claro su análisis y volvemos, si no tiene inconveniente, a contactarlo más adelante, a ver cómo sigue entonces esta campaña en Estados Unidos, que nos tiene a todos pendientes y mirando allí con un foco de atención, por supuesto. Que pase muy bien. Gracias. Gracias por la entrevista. Hasta luego.